Cuando era pequeña celebraba la Navidad yendo a casa de mis tíos. Era básicamente regalos, estar con mi familia. Fue la típica, ¿no? Que tú le escribes la carta a Papá Noel unos días antes de la Navidad y la dejas al lado del árbol y ¡tac! Esperas al día 25 a abrir el regalito que te van a dar tus padres. O sea, obviamente son tus padres, pero tú estás esperanzado que es Papá Noel. Bueno, siempre celebraba la Navidad así junto a mi familia, con mi mamá, así con todos, en familia, siempre. A mí me daban los regalos directamente mis padres y era como un tipo de incentivo para poder seguir estudiando y sacar mejores calificaciones cada año. Yo celebraba con mi familia, con algunos tíos. Bueno, actualmente la celebramos con una cena tradicional. Compartiendo el momento y ya esperando la comida. Como que por lo que ya tienen una familia y así, ya es como que uno tiene que estar también con la familia de los esposos. Ahora, bueno, como ya somos más grandes, ya no hay los regalos, pero sí hay la cena navideña con los padres, que el pancito de Pascua con chocolate. Ahora es más tranquilo, paso chupando con mis panas. Diferente en realidad. Ya no están las reuniones familiares, cada quien por su lado. Sí. Me daba cuenta que, no sé, estaba grande para ir a jugar, correr con mis nuevos juguetes. La tecnología. O sea, cada quien pasa en el celular, su vida. Ahora ha cambiado porque ya crecimos. Pero sí siento que también se ha perdido un poco el espíritu navideño. El pensar que nosotros debemos dar regalos para sentirnos bien o hacer ese tipo de intercambios. Creo que estamos apoyando a una sociedad que cada vez está gastando más y está dando menos. ¿Cambiar? Básicamente, no creo que cambiaría nada. A mí me gusta como está ahorita. Realmente me gusta como es, pero si pudiera cambiar algo, sería como la típica, creo que me gustaría reunir más a toda mi familia, no solamente mi círculo familiar, 5 personas, sino toda la familia. No me gusta en realidad, sí quisiera volver a eso. Navidad, alegría. De esperanza. La nostalgia. Es una época de unión familiar, yo creo. Tiempo como de perdonar, convivir con la gente que amas principalmente.